Carlos Portilla, que se encargó de organizar todas las imágenes de por aquí. Puede subir, por favor. De la OBC cada año hacer un concierto en Tijuana, me permití convocarlos y la respuesta fue absolutamente increíble por parte de todos. Todos compositores, todos creadores, intérpretes al mismo tiempo, para poder hacer este concierto y cumplir con esta tradición. ¿Sí? No sé si está también aquí Hugo Murillo, puede subir el ingeniero de sonido. Que siempre ha apoyado muchísimo a López, y también le pediría, si ¿sí está Carlos Portilla? Bueno, ¿sí? En primer lugar, quiero mencionar a aquellos que fueron, bueno, Hugo Murillo, aquí está,
respeto, querido Hugo, muchísimas gracias. Sí, cada el nombre de Marajo, Adam Moore, son músicos y hombres también. En el caso del Moore, son solo músicos. Omar Martínez, por favor, muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias. Así que, pregunto por uno, Felipe, muchísimas gracias, Felipe. Juan Castillo, muchísimas gracias. Alexis Casanova. Ya se fue a otro puesto. Raúl Ross. Dante Basúa, gracias a todos, ¿sí? Toda esta red de increíbles artistas, una comunidad maravillosa, la tijuanense, una ciudad que realmente invita a la reflexión, que invita a quererla, a enamorarse de ella, a luchar por ella, a trabajar. Realmente, muchísimas gracias, ¿sí? La Orquesta de Baja California, siempre presente aquí en Tijuana. Solo con obras tijuanenses de muchos lugares, combinando todo tipo de estilos, ustedes lo vieron, insisto, ellos dirigieron sus obras, ¿no? Lo de hembre, pero. Profundo. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima, tendremos la temporada ya de esta primera parte del año. Maestros, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.